nuevamente en este segundo debate por la aprobación de la ley voluntaria de interrupción del embarazo de mujeres y niñas víctimas de violación. La Asamblea Nacional se encuentra debatiendo en modalidad virtual, sin embargo, cientos de mujeres han dado cita el día de hoy en exteriores de la Asamblea Nacional exigiendo que las asambleístas rijan una ley justa y reparadora para las víctimas sobrevivientes de violencia sexual.